tal, amigos? Un gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a una pesca más aquí en su canal. El día de hoy estamos en una granja camaronera. Nos vinimos a pescar un poco ahí con camarón vivo, como pudieron ver en el intro ahí. Estuvimos, el compa René estuvo tirando la atarraya y agarrando unos cuantos camarones para pescar. Vamos a ver si agarramos unos cuantos parguitos. Vamos a pescar de orilla. Agradecer muy, muy especialmente al compa Víctor, que fue el que nos invitó para acá, y al compa Miguel, que ya anda dándole con todo, ya anda tirando el camarón esperando que ataquen los parguitos, ver si tenemos suerte y a ver si llega a pegar un robalito por ahí, y al compa René, que nos está acompañando una vez más. Así que es la idea que traemos hoy, pescar con camarón vivo, buscar unos cuantos pargos y le vamos a dar con todo. Aquí los expertos son el compa Miguel y el compa Víctor, que ya tienen rato viniendo para acá. ¿Cuánto tiempo tienen pescando aquí? Ya varios años. Varios añitos, sí, así que ya se la saben de todas, todas. Ya están en el punto clave aquí. Están pichando hacia abajo, dejando ir la línea y esperando ver los ataques de los pargos. Así que, amigos, pues vamos a darle. Bueno, amigos, lo que vamos a utilizar es camarón vivo. Ahí lo traemos ya anzueleado en la parte entre medio de los puntos negros. Es con lo que vamos a pescar hoy. Estamos en una, como les comenté en el intro, una granja camaronera, y vamos a tratar de agarrar unos cuantos parguitos. Estamos usando línea trenzada de 30 libras, líder de monofilamento de 40 libras para tratar de no perder nada. Hay algo de piedras abajo, entonces vamos a trabajar el camarón vivo. Vámonos. Y me lo comió, qué machín lo jaló. Traigo bien flojo el drag, güey. Bueno, primer ataque, señores. Ven cómo dejó el camarón. Lo partió en dos. Bueno, amigos, cambio de punto. Nos vinimos del canalito donde estábamos, al área de bombas. La estación de bombeo. La estación de bombeo. Vamos a pescar aquí en las alturas. Vamos a tirar hacia abajo. Y vamos a ver si aquí logramos prender unos cuantos. Arrancó el cuerpo, güey. Hay cocodrilo aquí, güey. Ahí le están mordiendo, pero no más. Ahí está, ahí está. Vamos. Parguillo. Uy. Bueno, pesca desde las alturas, amigo. Primer parguito para mí con el camarón vivo. Algo chiquito lo vamos a dejar ir. Aquí está. Va para el agua. Sigue creciendo. Puta. A mí ese se lo llevó hasta allá, pero no se lo comen, güey. Mira, ¿ves? Mira, ¿ves? No, güey, pero está así nomás, güey. Mira. Mira. Ahí está, güey. Ahí se vino. El tamaño de un curricán. Pargo más chico que he sacado en mi vida. Está para chingarme, no me gusta este cabrón. Por eso llegan y ta, como mojarras. Bueno, va para el agua, el segundo. Segundo parguito chiquillo. Ah, una captura del compa René. El primer parguito de tamaño. Buena, cabrón. Te va a voltar y va a brincar para el agua, salte. Ahí vienen los camarones. Primer parguito, el compa René. Muy bueno. Parguito viene. Oh, cabrón. Vámonos. Hey. Muy bueno. Antes de que se nos vaya. Primer parguito de verse. Bueno, primer parguito de verse con el camarón vivo. Un parguito como de unos, ¿qué? ¿700 gramos? Así le ando pegando por ahí al kilo. Bueno, amigos, pues mi tercer parguito. Los primeros dos eran parguitos muy chicos, estuvimos pescando en otro punto, luego nos regresamos otra vez aquí al canal este. Compa Víctor lleva unos 2-3 también, chicuelones ahí. El compa Miguel ahí está armando ya un cevichazo de camarón. Él lleva también uno ya como de kilo también. El compa René, como lo vieron ahorita, agarró uno muy bueno. Y este es el primero mío ya de verse, ya decente, de pegándole, queriéndole pegar al kilito.
Así que pues muy divertida la técnica esta de camarón vivo. Vamos a seguir tirando y vamos a ver si agarramos unos cuantos más. Ahí está. Otro del compa René. Segundo del compa René. Levántalo, levántalo la piedra. Es todo, cabrón. Compa Reguillo, el compa René. Todo, cabrón. Ahí va la cosa. Con el camarón vivo. Vámonos, vámonos, se vino otro, señora. Se vino otro. Se vino otro. Otro pargo. No te vayas. Se nos fue aquí abajo. Se nos cayó aquí abajo, no alcanzamos a sacar. Bueno, amigos, ya para querer subir este escalón de ahí, ya lo teníamos afuera y fue donde se nos soltó y se autoliberó. Un parguito más o menos como de un kilo era más o menos. Un pargo prieto. Parece que ya se está empezando a activar, ya está empezando la marea, está un poco muerta ahorita, ya está empezando a subir, ¿va? Ya va a empezar a subir, entonces creo que se va a empezar a poner bueno, así que nos vamos a seguir tirando. Y me hallé, vámonos, se vino. Uy, se trae, 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 trae. Es todo, cabrón. Es todo, viejo. Parguito aquí el compa Víctor. Llama que y me lo cantó, me dijo, ahí abajo, está grabado se me hace. Ahí de abajo es donde se vienen, y dicho y hecho. Todo, cabrón. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Una pesca que no hacemos usualmente, pesca con camarón vivo, bastante entretenida la tarde. Yo me tengo que regresar al fuerte. Se van a quedar un rato, van a aprovechar la mejor parte del día, que es cuando empieza a subir la marea. Se van a empezar a activar muy bien. Siempre tuvimos algunas cuantas capturas. Agarraste un paro como de un kilo hasta ahorita. Compa René, como dos muy buenos. Compa Víctor, como tres chicuelones y uno bueno también. Yo dos muy buenos, uno muy bueno que pude mostrarles a la cámara. El segundo se me fue ya queriendo subir aquí la subidita esta, pero agarramos otros tres en el área de bombas. Sí, en la estación. La estación pescamos en dos partes, como les dije al principio del video, estamos en una granja de camarón. Agradecer mucho al compa Miguel por habernos invitado aquí, al compa Víctor, al compa René por habernos acompañado. Como siempre ya saben, ahí abajo les dejo el link de la descripción de su canal. ¿Tiene canal uno de ustedes? No, bueno, no. Todavía no. Próximamente les ponemos ahí el link de ellos. Así que muchísimas gracias también a ustedes por vernos hasta el final del video. Allá abajo también les dejo mis redes sociales. Gracias a todos los que se han suscrito al canal. A los que no se han suscrito, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cada que subamos un video. Hasta aquí los dejo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.